Todavía se siente el griterío de los festejos de la temporada pasada por haber obtenido el título. Pero hoy comienza una nueva campaña. ¿Se cumplirán los objetivos? Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos, ¿eh? Acá están los titulares de hoy para la selección alemana. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. También como titular, Niklas Süle, que trabajará en la defensa con el muy buen central que es Jonathan Tah. Serge Gnabry en la cancha, saldrá con Leroy Sané en la mitad del campo. Solo hay uno ahí arriba, atento con eso. A continuación, la formación de los visitantes. Bajo palos estará Alisson Becker. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Thiago Silva. En la defensa, Fabinho. Saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Firmino va a ser el... ¡Firma! ¡Y ahí está! ¡Oh! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Y no podía ser menos, tenía que ser un golazo del brasilero. La selección brasileña se pone arriba ahora. Timo Werner. Como robarle un caramelo a un niño. Perdieron la pelota. Hay tiro libre, temprano en el partido. Se viene esta ocasión, no hay tarjeta. Douglas Costa. Neymar. Bobby Firmino. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Toni Kroos. Impresionante la forma de convertir de este chico. Tratando de decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor, porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. La pelota de Casemiro. Ojo con esta que viene Brasil con todo. Neymar. Ahí se le fue la bocha. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Y después de la entrada, la pelota lateral. Firmino. Ahí la lleva Neymar. Horrible el pase, hay que estar más atento. Peligro que se la pierde, atentos.
Serge Gnabry. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Alexandro. Cross. Regaló la pelota, Roy. Buena intercepción. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Brasil favorecido por la ley de la ventaja. Ojito, es Neymar quien la lleva. Casemiro. La pelota de Casemiro. Mal pase de Neymar. Esta es buena para los alemanes y con espacio. La defensa se quedó congelada con esa bocha que se va demasiado larga. Aplauso igual. Douglas Costa. Interceptando el pase. Atento, que parece buena. Ojo, que aquí hay ocasión. Marco Royce ha metido un gran balón. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. La pelota de Casemiro. Alex Telles. Llega cortando bien y recupera. Kimmich. Serge Gnabry. Toni Kroos. Ahí se viene la transición a toda velocidad. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Douglas Costa. Bobby Firmino. Han cortado una jugada peligrosa. Douglas Costa. Ha conseguido. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a 1. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe la palabra. A ponernos las pilas en el segundo tiempo. Brasil nos pone en marcha. Han regalado la posesión. Klostermann se apoya en la raya. Kimmich. Explica cómo regalan una pelota así, por favor. Ahí se vienen los brasileños atacando por la banda. ¡Uy, qué mal pase dio! Ahí la lleva Neymar. Ley de la ventaja para Brasil. Vaya movidita con la que salieron. ¡Formidable! Y sí, Fernando, este es un arriesgado. Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Marco Reus. El referí que dice que continúe si viene Alemania. Serge Gnabry. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Ojo que se viene. Y bandera levantada. Levanta la bandera Mario Orsay. No se puede discutir. Bien, estaba adelantado. Esa pelota va al costado.
Estás con prisa, nene. Offside. El peor de los riesgos es no arriesgar. Se arriesga ahora este técnico con tres cambios al mismo tiempo. Jonathan Tah. Schultz. Regalado el balón. Ahí los acaban de frenar. Le queda todavía media hora al compromiso. Marco Royce se tira por el costado. Serge Gnabry. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Ahí va la pelota larga enviada por Royce. Fallado lo que era la ventaja. Buena pelota por la banda. Cuidado que puede terminar en gol. Gabriel Jesús. Atento que se viene. ¡Qué arquero! ¡Qué gol! Casi que le clavan el gol. Córner en corto. Cuidado con esto, puede ser. Recibiendo la para romper el empate, se viene. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Rápida transición al ataque. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Neymar. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Cross. Le quedan 20 minutos al partido. Timo Werner. Muy buen balón a la espalda de la defensa. El público siente que sus jugadores pueden llegar. El gol. Ahí se retira después de un buen partido, sin caer en lo excepcional. Creo que ha tenido una actuación bastante buena. ¿Cómo hizo para tapar esto? Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Julian Brandt, cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se me podía escapar. Royce que busca aquí, remate su córner. Dispara. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Han regalado la posesión. Müller. La quiso colocar, lo definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Paulinho. Marquinhos. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¡Gran pase, puede ser! Hay espacio para meter la bocha. Gran trabajo defensivo. Asfixiante presión en su terreno. Quedan pocos minutos. Este partido es una maravilla. Klostermann. Julian Brandt.
Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área. Puro tiquitaca. Desde ahí la quiere meter. Ahí va la pelota en el área. Leon Goretzka. Timo Werner. La pelota de Casemiro. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Marco Reus. Ojo que acá hay ocasión. Marco Reus se metió un gran balón. Y en esta jugada ni fu ni fa. Douglas Costa. Gabriel Jesús. Se ha frustrado el intento de Con. Al final nada los separó. Terminaron igualados. Así arranca la temporada para los actuales campeones. No eran los 3 puntos que esperaban, pero empiezan a sumar a la defensa por el título. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy.